casi 20 Bitcoin en fiocomisión por enviar 0.07. ¿Qué sucedió? 500 mil dolarillos en comisiones un domingo cualquiera. ¿Será un héroe sin capa que decidió resolver el security budget problem? No. Hay muchos que dicen, no puedo entender cómo sucedió esto, no tiene ningún sentido. No es un pago deliberado al grupo de minería, como alguna vez hicieron los de NFT, Inscription, Ordinals, en Bitcoin con Luxor, los mineros. No, ya que la auditoría de bloque en la mempool muestra que la transacción se transmitió abiertamente para que cualquiera pudiera extraerla. Parece un retiro pago por lotes automatizado. Pero ninguno de los otros pagos de la misma dirección antes o después paga tarifas anormales, por lo que probablemente no sea un error de software. Sí incluye una salida de cambio, que es el culpable habitual de este tipo de error. No parece faltar ningún resultado regular, no hay pagos de ese tamaño en transacciones posteriores. Ni la tarifa, ni la tasa de la tarifa son números redondos. Otro error común es establecer tarifas con un orden de magnitud incorrecto, en vez de 100, 1000, en vez de 1000, 10.000. Mi mejor suposición es que esto se creó manualmente, pegando direcciones y montos en algún tipo de software de billetera, aunque esto realmente no fue así. Tenían la intención de establecer una tarifa de 8.632 sats, pero accidentalmente pegaron una salida en el cuadro de tarifas, convirtiéndola en 19 millones de sats, y luego transmitieron sin volver a verificar. F2Pool, el pool que minó esta extraña transacción, dijo, dejaré estos 20 Bitcoin en espera por ahora. Se redistribuirá a los mineros si nadie viene a reclamarlo después de 3 días, eso es hoy. Parece que no todo está perdido entonces. La transacción que pagó una tarifa de casi 20 Bitcoin hace unas horas parece un intercambio o procesador de pagos con software defectuoso. Recibieron más de 60.000 transacciones y enviaron más de 60.000 transacciones desde la misma dirección, mala práctica. Y probablemente calcularon incorrectamente el resultado del cambio. La dirección en cuestión que cometió el error de cálculo de la tarifa tiene las características de una billetera hot wallet de solo retiro de una compañía. Parece que solo recibe depósitos de una dirección para recargar su saldo de vez en cuando. Recuerda, no es posiblemente un lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la transacción se transmitió a todos, no solo se entregó a F2Pool de forma privada, esto se ha hecho antes. El remitente tendría que tener un acuerdo con cada grupo de minería o incluso con cada minero en solitario, lo que claramente no es posible. Ya ayer se supo que los dedos gordos, el error, pertenecen posiblemente a PayPal. Todas las pruebas apuntan ahora a un error de software como la causa del error. Realmente lo siento por el desarrollador que escribió ese código. Es un error muy fácil de cometer y debería haber sido detectado en la revisión. Más importante aún, deberían haber controles para evitar la pérdida real de fondos. En realidad, el sistema aparentemente estaba funcionando completamente sin supervisión, ya que PayPal, si es que fue él, no notó ni detuvo los retiros durante casi 24 horas. Sí, me pregunto si fue algo tan simple como que uno de sus usuarios solicitara un retiro a la única dirección de la billetera activa. Cuando tienes un software que calcula todo, pero repite direcciones, algún usuario puede saber de dónde vienen esos Bitcoin y decir, venga, quiero retirar, pero en vez de poner tu dirección, pones la dirección de quien envía y posiblemente eso se haya tirado completamente un script o lo que programaron. Y si ese es el caso, tal vez alguien debería notificarles antes de que otro usuario haga lo mismo con los 10 millones de dólares restantes en esa dirección. Algunos otros pensamientos. Las carteras de dirección únicas son terribles para la privacidad, incluso para la seguridad en un futuro. Fue trivial desentrañar
toda la estructura de la billetera de PayPal y el historial de pagos de un TX conocido. El software Bitcoin es complejo e implacable. Las grandes empresas lo hacen mucho peor de lo que cabría esperar. Y todo esto es curioso considerando el historial de PayPal de congelar las cuentas de todas las personas y hacer que recuperar su dinero sea básicamente imposible o muy difícil. Quizás quien haya extraído este bloque pueda hacer que PayPal supere serios obstáculos de Know Your Customer para obtener sus Bitcoin. Por favor, abrir un ticket de soporte. Recuerda que además, mientras que toda X Twitter hablaba de esto, no se dieron cuenta sino mucho después. El error del software les llevó 24 horas darse cuenta y detener los retiros. Ya en plena investigación, nos damos cuenta que PayPal usa Paxos e Itbit, por lo que no lo señalaría directamente. Y ya hace segundos, Paxos, identificado como el que metió el dedo gordo en un error de tarifa de Bitcoin de $500,000. El proveedor de servicios Paxos, que da servicios a PayPal, ha sido identificado como la entidad que estableció el récord del pago más alto por una tarifa de transacción de Bitcoin. Paxos ya está en contacto con el minero en un intento de recuperar los fondos. Esa es toda la historia hasta ahora.